La comunidad del barrio 9 de abril ha hecho llegar su inconformidad por los malos olores que genera un manhole en la vía principal. Aseguran que por la temporada de lluvias se rebosan a tal punto de que se generan algunos charcos llenos de lodos con residuos. Mucho olor, mal olor, en apenas empieza medio llovinar, eso empieza a brotar, a gorgorear agua por los huequitos y sale el mal olor. Y como ya le decía antes, es una mancha de aguas negras aquí para abajo por toda la calle. Y si ustedes miran, hay restaurantes en el bordo de la calle donde gente se sienta a almorzar, ollas sancocheras haciendo el sancocho y destapadas. Cuando estos se secan, los carros pasan, echan la brisa, levanta la tierra, levanta la porquería seca de la carretera y cae. Hacen el llamado a la entidad correspondiente para la adecuación de esos manjoles de la Comuna 7. Yo le solicité al señor gerente el 27 de diciembre. Él dijo que ya estaba programada la visita y nunca llegaron. Para lo que estoy viendo, nunca se había visto ese sifón así. Esa es falta de mantenimiento y eso no le corresponde a uno, ¿no? ¿Cuál es el llamado que le hace a la entidad correspondiente? Pues que le hagan mantenimiento a todo eso, ¿cómo que llama eso? Manjoles eso. El de allá ya lo limpiaron, falta esto. Y todo lo de la basura allá y de acá, pase para acá y los malos olores. Se espera que la empresa Aguas de Barranco Bermeja pueda llegar hasta la problemática para restablecer la red de acueducto y brindar una solución.